soy Maurice Honker. Yo soy el dueño de Almijara Residence. Estamos aquí en Cómpeta, en el centro de Cómpeta, justo en Plaza Almijara. Y la cosa buena de Cómpeta es que, aparte de ese otro pueblo blanco, es que tenemos un montón de sitios para senderismo y la naturaleza que la gente viene para vino dulce, muy conocido aquí, porque en Cómpeta mismo tenemos una noche celebrando el vino dulce, y aguacates y mangos. Fuimos por toda la zona de Andalucía buscando negocios que podemos encontrar. Hemos encontrado un sitio y terminado. Hace un año abrimos el día 9 de agosto 2017. El edificio era una casa antigua, bastante destrozada. Hoy en día ya está completamente renovado y terminado en un plan de alta calidad. No es muy grande, nosotros queremos estar un poco más niche, y el niche que queremos es que la gente que viene aquí siente que se está en casa. Es la estándar de un hotel. Pero también al mismo lado estamos también una casa de huéspedes y estamos también en el típico bed and breakfast. Tenemos 4 habitaciones, es que digo, no son muy grandes. Una de las habitaciones podemos poner otra cama que la gente que viene con sus hijos. Más que nada son un sitio de parejas que quieren hacer escapadas, y tenemos mucho de la gente de Europa Norte que viene para hacer senderismo. La decoración es bastante moderno. Dentro hemos ido para términos muy lujosos. Entonces, las camas, por ejemplo, hemos traído desde Inglaterra. Hemos encontrado un tipo de colchón que es súper, súper cómodo. No es que no se pueda encontrar en España, pero las que a nosotros nos gustó, hemos encontrado en Inglaterra. Los muebles, hay muchas cosas que se pueden encontrar de distintos sitios aquí, y todo, por cierto, está comprado aquí en Achaquía. Tenemos 1, 2, 3 plantas, más la terraza que estamos ahora. La entrada es la recepción, y tenemos una oficina donde guardamos cosas en la primera planta. La segunda planta son 3 habitaciones. La segunda planta es una habitación más la cocina y un parte de terraza. Y la última, esta es la terraza, que también es el bar, donde la gente viene para pasar por la tarde, y por la mañana servimos el desayuno por aquí. Tenemos mucha gente buscando solo algo distinto, que no es el típico playa, y tenemos mucha gente que viene de 30, 40, que viene, que quieren la playa, pero no quieren quedarse en la playa. Entonces vienen aquí, después se van a la playa y vuelven aquí por la tarde para desconectarse. Tenemos gente mayor, tenemos mucha gente que viene aquí buscando comprar casas o viviendas en el pueblo o en el campo también. Siempre dicen, comentaron de la cama que es súper cómodo y que se han dormido bien. Y la segunda cosa es el desayuno,
que para nosotros también es muy importante. Hacemos distintos desayunos cada día. En vez de un desayuno normal, no ponemos el típico, ponemos un gourmet y cada día es distinto. La más importante para nosotros es que nosotros hacemos que la gente se sienta en casa. Y cuando estás sintiendo en casa, ya puedes relajarte, que es importante cuando quieres hacer una escapada. Tenemos una cocina que está abierta para la gente que quieren usar. Hay café, té, ponemos galletas, fruta para que la gente se pueda picar durante el día. El desayuno hacemos a partir de 9 a 10 y media. En este tiempo la gente se puede venir a comer, tomar café, pasar. Alguna gente viene aquí para ponerse con internet solo para sentarse fuera. Invitamos a todo mundo, la que sea, que venimos aquí, no solo para conocer a nosotros, pero para conocer a Competa. Es un lugar súper, súper, súper bonita. La gente son súper simpáticos y aparte de esta hay mucho extranjero. Entonces tenemos mucha gente que viviendo aquí juntos que pasan bien. Y cuando ves que hay guerras en el mundo y vienes aquí a Competa, ya se puede ver que no tiene que ser así, porque la gente todos viven juntos. Y este para mí es el más importante. Siento una persona que también viene de fuera. A mí me parece que es un sitio que se hace en casa muy fácilmente. We'll be right back.